¿cómo andamos? Ya tenía tiempo sin subir un video, pues ya era hora. No sé si se escuche, pinche carro, pero hace un ruidajo. Ahí está. Hoy voy a grabarles del carro ese, pues a detalle más o menos, cómo es y se anda quedando tirado ahorita el verga. Sí le eché gasolina, pero se anda quedando tirado, no sé por qué, pinche solazo. Ahorita le voy a explicar cómo le hago para prenderlo. Ahorita voy a llegar a echarle gasolina, una madrecita, unos 100 pesos le voy a echar para que no se quede tirado, porque sí trae, pues, pero como no marca ni nada, pues hay que echarle, porque luego me quedo tirado ahorita. Y no lo apago porque, como les digo, que se anda quedando tirado y ando batallando para prenderlo. Y ahorita voy para la gasolinera a echarle gasolina. Ah, vámonos ya. Ya no me van a escuchar porque hace un ruidajo esta madre. Pero vámonos a la gasolinera. Qué fachada, me dejó tirado el pinche carro, verga. Aquí le eché gasolina y ya no quiso prenderle. Le piso. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Vamos a pisarle a la verga porque yo digo que sí. A ver, aquí voy a quemar llanta. Quemando llantita por el bulevar a la verga. Quería aventarme unas donitas, pero pues dada la ocasión, miren. Un campo de béisbol, vamos a ver qué sale. No deja huella al cabo. Ya cagué el palo, justo ya me voy. Ahí si alguien juega béisbol ahí, pues les acomodé la tierrita para que jueguen más a gusto. Se traía todas estas cosas. Milagro, no se me cayó nada, no salió volando algo a la verga. Voy a chocar a la verga. Porque me los he ganado con 10-15 bien terciados. Salí bueno para los vergazos. Para ganar hay que chancarle. Tampoco pendejo de nadie. La vida es la que te enseña que si te caes, más fuerte debes levantarte. Ando bien deshidratado ya. Traigo así como que piquetitos de la garganta. Traigo también como que diarrea. No, puro pedo, Dios guarda la verga. No quiero que me pegue el pinche virus a mí, está cabrón. Pero traigo sed ahorita. Que está haciendo un solazo. Aquí agarré un arbolito. Súper rico, 100% recomendado. Les voy a enseñar la vista aquí. Así se aprecia mejor, miren.
Está a gusto el clima, pero está el solecito. No traigo acompañante ahora, ando bien solo. Nomás me acompaña mi bolsa, una naranja, un desarmador. Pero ahorita los voy a acomodar bien, porque ahorita como andaba en verguiza, andaba bien rápido, pues andaban saliendo volando. Lo bueno que no salieron, pero los voy a acomodar bien para que para grabar ahí. Te los quería enseñar bien. Bueno, sí se los voy a enseñar bien, nomás que se va a apagar a la verga, es el pedo, pues por eso le saco la vuelta, porque se va a apagar, es un hijo de la chingada. Pero ahorita voy a irme a otro lugar y ya se los voy a enseñar poquito, es que no me van a escuchar, pues. Lo ocupo apagar y si lo apago ya no va a querer prender a la verga. Pero ahorita voy a acomodar las cosas ahí nomás para que no salgan volando, y ya voy a irme a un lugar y ahí sí la voy a apagar, donde agarre buena sombra. Y ya para enseñárselos bien. Así que vámonos a otra parte para enseñárselo ya. Ya todo lo que le he metido, más o menos cómo está, para que comenten qué les parece. Y pues este video nomás es para enseñarles cómo es y así. No les voy a enseñar, no vamos a rutear, pues. Nomás se los quería enseñar para que vieran y para que comenten qué les pareció, si les gusta o no, si lo vendo mucho a la verga porque se anda pagando, o si me quedo con él y lo arreglo. Ustedes son los buenos ahí. Si lo quieren seguir viendo en el canal, pues digan, pongan ahí en un comentario que lo quieren seguir viendo para arreglarlo machín y para pasearnos machín. Lo que viví yo no vive cualquiera. Tranquilo en la frontera, que hay que cuidarse siempre la espalda de la gente traicionera, porque el que no corre vuela. Qué a gusto se anda en este carro, la neta, está bien a gusto. Aquí vengo con pura bajadita. Apagó el hijo de la chingada. No sé qué hacer con el pinche carro. Lo voy a poner un lo voy a vender en la chatarra, la verga. Vamos a ver si prende. Échenle un cerillo. Pinche carro batalloso, hijo de su puta madre. Pero lo bueno que prendió. Una vida muy dura que se ve la peruna fuera de las calles. Por la primera y segunda vez que viví mi aventura, pueden preguntarle. El camino es muy angosto, he vivido sus noches. Llegué aquí a un lugar donde les puedo grabar aquí, ya está la sombrita, está a gusto. Bueno, aquí está el carro, ya se lo voy a la vista que aquí hay de nogales. Bueno, este carro pues es un buggy racer, le decimos nosotros, pero yo le puse cachetón y ustedes van a decir, ay, ¿por qué le pusiste cachetón, güey? Porque por las llantas de atrás, miren. Está cachetón, pues por eso le puse cachetón. Yo le puse así, yo lo bauticé. Y pues aquí está. Esta madre es para. Se cayó. Se la había puesto un camarada ahí. Y se cayó. Se mordió esa madre.
quiero ponérselo otra vez para que quede firme porque se cayó, pues. Y estos cables son para ponerle el auxiliar y ese rollo. Ese es lo que tengo de música. No, no suena mucho, pero pues hace ruido y con esto se hace. Verga. Bueno, pues le metí este porque para que cuando lloviera no le entrara el agua. Se le han metido dos, tres cosas, pues. Este es el... Aquí van a decir, ah, trae cerveza, güey. Trae pa acá, pa cerveza. Pero no, es ahí va la gasolina. Le cabe un chingo. Y pues aquí está el carro. Aquí, pues, las llantonas que trae son marca Iron Man. Fíjense, lo voy a enseñar. Iron Man. Tony Stark, a la verga. Son marca Iron Man. No me había dado cuenta, hace poco me di cuenta, miren, que era marca Iron Man. Me dio risa porque me acordé del Tony Stark y así. Y aquí trae para cargar el teléfono. Ahí le pones para cargar el teléfono. Aquí trae esto para ponerle un chupón también. Aquí cuando salimos de ruta le pongo una hielera. Ahí le pongo una hielera y echamos agua natural con hielo. Lo único que le quiero hacer ahorita es tapizarle los asientos porque ya están bien rotos, miren. Están bien rotos y está bien sucio el carro. Es que tenía mucho sin usarlo, la verdad. ¿Qué más les puedo enseñar? Estas luces yo se las puse. Y el claxon. Ese es el claxon para que pite. Y ¿qué más? Las luces, los faros. Este es para cuando lo quieras jalar para algún lado. Le pones esta madre. Se lo pones a la camioneta que traigas. Y de volada. Este carro es estándar, pues. Yo no sabía manejar estándar, con este me enseñé. Sí había manejado, pero pues bien poquito, así poquitas veces. Pero con este carro, pues, aprendí un poquito mejor. Y pues ahí está el carro. Pues, díganme qué les pareció el carro. Si les gusta o no. Si lo vendo a la verga. A ver si prende ahorita lo voy a grabar, a ver si prende. Si les gusta o no, si lo vendo, me lo quedo, o lo vendo, me lo quedo. Ustedes dirán. Este desarmador es el que uso para quitar la verga, para quitarle esto. Le tienes que quitar esto. Este es el filtro. Es el filtro del aire. Y acá abajo está el carburador. Mucha gente sabe, pues, sabe cómo es este rollo y mucha gente no, pero les quería explicar, pues, este es el filtro. Y se tiene que quitar esta madre y le echo poquita gasolina a la garganta del carburador. Si ahorita no prende, pues le voy a enseñar, pero así es como le tengo que prender. Pues. Quería mostrárselos porque pues ya tenía mucho tiempo sin grabar un video y pues la gente ahí me dice, "Ey, graba un video, la verga." Les quería decir que le quiero cambiar los espejos. Estos, los retrovisores, porque no me gusta cómo se ve, parece Transformer a la verga. Quiero cambiárselos a ver qué rollo, unos redondos me gustaría ponerle. Y pues dos, tres cosas, si ustedes comentan ahí que me quede con él, pues lo arreglamos machín. Si no, pues lo vendemos, a ver qué rollo. Prendió a la primera, pinche carro. Te digo, cuando quiere nomás anda cagando al palo. Cuando no, anda bien machín hasta... No, te digo, a la primera prendió, la neta. Quería notar que solo en esos tiempos tarde me dijo el arte. Se trataba de puro interés. Callé en los discos por malas amistades, pero gracias a las buenas amigas que me están. Por mi lado,
quedó tirado. Se quedó tirado el verga. Porque le pegué una aplastada. Se quiere apagar. Se apagó. Se anda valiendo verga, les digo. A ver si prende. Ay, a verga, échenle un cerillo, Pues ya no quiso prender, pinche carro. Ni modo, aquí voy a esperar que vengan por mí. Y pues espero les haya gustado el video. Denle like, comenten si quieren que lo vendo, me quede con él. Y pues espero les haya gustado. Gracias por el apoyo. Bendiciones para todos. Cuídense del coronavirus porque está cabrón. Y pues gracias por ver el video. Ánimo. Síganme en Instagram.